Son las 9:37, recibimos ahora vía digital al exministro de Economía, Alfredo Torne. Señor Torne, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un gusto y un fuerte saludo a la audiencia. Queremos comprender, contando con usted, los alcances y los detalles de la interpelación, de la primera parte de la interpelación que tenía lugar el día de ayer a su sucesora, la ministra María Antonieta Alba. Y lo hemos invitado naturalmente porque usted tiene una experiencia sumamente precisa en este campo, puesto que usted fue interpelado hace 3 años, como consecuencia de lo cual tuvo que renunciar, y en esos momentos hizo usted frente a algunas de las mismas bancadas que están a la obra ahora, anunciando que buscan también la censura de la ministra Alba, lo que no prefigura nada naturalmente sobre el resultado. Yo quería que nos diga, ¿qué le parece a usted, cuál es la impresión que se ha formado de la defensa que ha hecho María Antonieta Alba de la política económica que ha venido impulsando durante estos primeros casi 9 meses de este año de pandemia y de caída económica? A ver, solo una precisión. Yo le pedí un voto de confianza al Parlamento y los obligué a votar si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con que me quedase. Y lo hice por una razón muy sencilla, porque un ministro de Economía tiene que tener el apoyo del Congreso para seguir trabajando. En el caso de la ministra, a mí me parece un gran despropósito que el Parlamento se dedique a interpelarla, y eventualmente veo que hay voces que la quieren censurar. Es una gran interrupción en la política económica, es un momento crucial para nuestro país. Es un momento en que estamos tratando de reactivar la economía y podemos tener discrepancias con ella, pero lo que no podemos tener discrepancias es que hay una institucionalidad en este país y esa debe prevalecer, que es que el Ministerio de Economía es el que lidera los aspectos económicos. Y en ese sentido, yo me opongo tajantemente de que se le vaya a censurar a la ministra. Ahora, la ministra hizo 2 formulaciones genéricas que dan una idea de su filosofía, digamos, de la manera como aborda esto. Primero dijo, sin soberbia, pero también sin derrotismo. Usted reconoce que son 2 polos de taras que han sido muy negativas en nuestro país. Soberbia de los gobernantes, por una parte, y derrotismo de quienes utilizan este derrotismo quizá para denigrar a toda autoridad y para impedir que podamos mejorar. Y yo pienso que la ministra, lo que a mí me ha gustado, es que se ha concentrado en dar respuestas técnicas a un pliego que podría prestarse a muchas otras formas de responderlo. Y me gusta lo que usted acaba de decir, de que la ministra se haya enfrentado humilde como una funcionaria pública que está dispuesta a trabajar para el país y a sacar adelante al país en una situación tan complicada como la que estamos ahora. Me gusta también el término sin soberbia ni derrotismo, y creo que lo que me preocupa a mí es que en el Parlamento los argumentos técnicos probablemente no tengan mucho asidero, y más es un tema político que un tema técnico económico, ¿no? Y a ella la están culpando de no haberle dado eco a una serie de iniciativas que el Congreso ha sacado, que obviamente pondrían la política económica en una ruta muy complicada, ¿no? Ahora, hay una ecuación difícil de satisfacer a la que usted también enfrentó. Hay que hablar para los congresistas, hay que convencer en sus reclamos y en su malestar, porque ellos expresan el malestar que hay ante los malos resultados de nuestra economía. Y eso no lo puede negar nadie, ¿no? Son malos resultados a los cuales se ha querido hacer frente con algunas propuestas de bonos y de reactivación. Pero al mismo tiempo, la ministra de Economía tiene que hablar
para los inversionistas y para la comunidad financiera internacional, porque aunque sea difícil de percibir, dependemos para poder dar bonos y dependemos para poder reactivar las empresas de que hayan inversiones y de que tengamos credibilidad en la comunidad internacional. ¿Cómo hacer para hablar al mismo tiempo a dos destinatarios tan diferentes? A ver, yo creo que habiendo estado en esa posición, creo que uno tiene la obligación de escuchar el clamor de los congresistas. Son elegidos por el pueblo, nosotros los elegimos, nos guste o no nos guste, y creo que hay que escucharlos. Pero hay que escuchar sus quejas mirando al pueblo, mirando a la gente. Yo pienso que es ahí donde, si me permite de manera humilde, creo que la ministra ha tenido un traspiés. Porque el énfasis de la ministra ha debido ser la gente del pueblo, apelar a ellos. Y eso lo que significaba era dar más bonos. Hoy día hemos dado un bono, ¿no?, que representa cerca del 1% del PBI de un programa de casi de 20 puntos porcentuales. Entonces, yo siempre he dicho que si me hubiese tocado estar en esta coyuntura, probablemente hubiese estado por el tercer bono, el cuarto bono. ¿Por qué digo eso? Porque no es correcto que si los de la ONP presionen a la ministra le dé un bono porque son afiliados a la ONP. Y sabemos que menos del 5% de los afiliados de la ONP están considerados como población vulnerable. Entonces, ahí yo pienso que la política y la economía se interponen, y lo que tenemos es que al no haber sido lo suficientemente generosa y atender un clamor, que es gente que hoy día está sufriendo, que no tiene que comer y que tiene que salir a la calle en plena pandemia, es donde se ha abierto un frente a la ministra que debió cerrar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, hoy día estamos ante el segundo bono, pero todavía no tenemos las listas, todavía no sabemos cómo se va a distribuir el segundo bono, y eso permite que entren otros intereses presionados por el Congreso, como la de la ONP, a decir, ¿por qué no me devuelves a mí mi dinero?, ¿no? Y el Congreso, hay que reconocer, si lo miramos en números, el Congreso ha distribuido cerca de 6% del PBI, y el MEF a esa misma población ha distribuido 1% del PBI. Y 6% significa los retiros de las AFPs, los CTS y ahora los temas de la ONP. Entonces ahí tenemos un desbalance que la ministra debió cerrar rápidamente cuando surgió la pandemia, ¿no? Bueno, permítame, señor Torne, ir a una pausa, por favor, después de la cual quisiera preguntarle si está de acuerdo usted con las cifras calendarizadas que nos ha presentado la ministra, que las ha presentado el día de ayer, puesto que ha previsto cuál será la caída al fin de este año, cuál será la recuperación de 10%, dijo, para el año 21, y cómo el 22, según ella, estaremos en las cifras normales de antes. Vamos a una pausa y regresamos con el economista Alfredo Torne. Un día como hoy, llega gracias a Universidad Continental, 8 años liderando la educación virtual en el país, con el más completo ecosistema digital para el aprendizaje. Un día como hoy, 5 de septiembre, en 1946, nace en Tanzania el legendario músico, compositor y líder de la banda Queen, Freddie Mercury. Su atracción por la música surge desde la escuela, donde comienza a tocar piano y a cantar. En los años 60, emigra con su familia al Reino Unido, probando suerte con varias bandas hasta formar Queen en 1971, con la que obtiene el éxito con temas como Bohemian Rhapsody y We Are the Champions. Se hace famoso por su afición a las fiestas.
día antes de su muerte al anunciar públicamente que padece de SIDA. 26 años después, un día como hoy, en 1972, el grupo terrorista palestino Septiembre Negro toma como rehenes a un grupo de atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich. Esa madrugada, 8 extremistas árabes, armados con fusiles y granadas, ingresan en los dormitorios de los integrantes del equipo olímpico de Israel, tras lo cual, 2 atletas acaban muertos y otros 9 son secuestrados. El grupo terrorista exige la liberación de 234 palestinos encarcelados en Israel y 2 en Alemania, así como su traslado a Egipto. Ante la negativa a su petición, se produce una masacre que acaba trágicamente con la vida de 11 atletas, 5 terroristas y un policía alemán. Esto sucedió un 5 de septiembre, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, 8 años liderando la educación virtual en el país, con el más completo ecosistema digital para el aprendizaje. Hola, hoy quiero hablarte sobre cómo puedes negociar tu deuda con otra institución financiera. Lo más importante que sepan es que cuando ustedes vayan a realizar ese trámite, tienen que tener 2 cosas bien presentes. Al vender una deuda, deben de conseguir una mejor tasa de interés, con lo cual el monto total será menor a pagar. Y la otra es que puedan tener una cuota que sea más conveniente en estos momentos al presupuesto que ustedes pueden tener. Por lo cual, seamos atentos a las tasas de interés que nos van a ofrecer y cómo nosotros podemos aprovecharlas a nuestro favor. Por eso es muy importante que hagamos un análisis de las diferentes instituciones financieras. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos buena música. Radio Oxígeno en Lima 102.1. Las 9:50, estamos entrevistando al economista Alfredo Torne, al que quisiera preguntarle ahora si está de acuerdo con el calendario de corto plazo que nos ha presentado la ministra, es decir, una caída del 12% el año en curso, un crecimiento de 10%, sería récord, el próximo año 21, es otro que hay rebote mecánico y una vuelta en el año 22 a los niveles de productividad que teníamos antes de la pandemia. Grosso modo, ¿está de acuerdo usted con este calendario o está pecando de optimismo excesivo la ministra Alba? Mira, creo que está pecando de optimismo, pero yo quisiera tomar un paso para atrás. Los economistas usualmente discrepamos. Creo que lo importante es asegurarnos que el diagnóstico esté en lo correcto. Nosotros, por ejemplo, decimos que este año la economía va a caer en 17%, no en 12%. Y el siguiente año va a crecer en 6.8%, no en 10%. ¿Por qué? ¿Cuál es la dinámica? Aquí hay que pensar bien cuál es la dinámica de una recesión. Lo que hemos hecho es que hemos abierto la economía y es lógico, cuando se abre la economía, las empresas empiezan a producir. Eso es lo que los economistas llamamos un estímulo de oferta, es decir, salen, empiezan a producir, tenemos muy buenos precios los minerales, estamos exportando nuestros productos agrícolas, en fin, ha habido un gran ímpetu y eso lo hemos visto en los meses de mayo, junio y va a ser un poco julio. Sin embargo, la otra historia de la economía es la que yo pienso la ministra no está viendo claramente. La demanda está muy deprimida.
La inversión privada hasta el segundo trimestre ha caído 60%, la pública 70%, el consumo ha caído también de una manera casi 20%. Entonces, lo que sucede es que nuestra capacidad de gasto está muy disminuida. Nuestras empresas están con pérdidas, nuestros trabajadores están desempleados, y eso lo que sucede es que empezamos a entrar en lo que se llama una depresión. Aquellos que conocen la historia de 1929 recordarán que la economía de Estados Unidos se empezó a recuperar y después se desaceleró. Y se desaceleró porque los agentes económicos, es decir, los consumidores inversionistas, dejaron de gastar, empezaron a contraer su gasto y a ahorrar más. Es por eso que yo digo que lo que la ministra debería hacer es plantear un plan de recuperación, un plan de reactivación de la economía. Y hay que estimular a que esos agentes gasten más, no gasten menos. Eso es lo que nos permitiría a nosotros salir de una manera muy fuerte y llegar al 10%. Ahora, en el marco macroeconómico que ha presentado la ministra, a mí me parece que es un exceso de optimismo pensar que en los años 2022 al 24 vamos a crecer al 4.5%. Eso está por encima inclusive de nuestras capacidades, que los economistas lo medimos como el crecimiento potencial. ¿Por qué digo eso? Porque las recesiones van a hacer que muchas de nuestras empresas quiebren, que nuestros trabajadores probablemente no vuelvan todos al trabajo, que la economía se informalice y que la pobreza aumente, como lo han planteado muchos analistas. Y eso significa que nuestra capacidad de generar ingreso se va a ver disminuida después de la pandemia. Y por eso necesitamos que este plan de reactivación se engarce, ojalá, con el siguiente gobierno, con una gran reforma económica que nos permita adaptarnos a la economía post-pandemia, ¿no? ¿Y cómo es esa gran reforma económica? Porque es un tema que usted planteó cuando comenzó este quinquenio, me recuerdo, ¿no? ¿Qué cosa, qué lineamientos piensa usted que deberían aplicarse para esa gran reforma económica que usted preconiza? Mire, primero tenemos que pensar en nuestra gente. Yo diría, hay que implementar la reforma de la protección social. Hay que darle salud, no salud en el sentido de la pandemia, sino acceso a la salud, de que la gente no tenga que pararse o esperar 50 días, 60 días para obtener una cita con el médico. Tiene que haber una salud preventiva, buenos hospitales. De ahí tenemos que hacer una reforma de pensiones que cubra a todo el espectro, desde los que tienen menos ingresos a los que tienen más ingresos. Y para eso hay que plantear tres pilares: una parte subsidiada por el gobierno, una reforma de la ONP y una reforma de las AFPs. Después, si pasamos de la protección social, tenemos que pensar en la productividad. Y en la productividad significa, en mi opinión, formalizar. Hay que hacer un plan agresivo a favor de las MIPES y convertirlas en empresas que puedan crecer. Eso significa mover los impuestos, darles asesoría técnica, acceso al capital, acceso a tecnologías. Hoy día tenemos que muchas MIPES deberían de haberse digitalizado y no lo están haciendo. Y también creo que es importante tocar un tema que es tabú en este país, que es el tema laboral. Toda la gente piensa que hay que proteger a nuestros trabajadores, pero lo que eventualmente terminamos protegiendo es una élite de los trabajadores. Nuestra gran parte de trabajadores son informales, y es a ellos a los que hay que proteger, y hay que adaptar nuestra legislación laboral, no solamente laboral, sino tributaria, para que esos trabajadores se conviertan en trabajadores. De acuerdo, hemos comprendido, sabemos lo muy difícil que es hacer esta reforma laboral, pero lo ha dicho usted. Dos preguntas finales, una respecto del déficit, porque usted ha sido muy ortodoxo y el año 16 expresó muchos temores a un déficit. Tuvo toda una polémica con su predecesor Alonso Segura sobre eso. Estamos otra vez ante un déficit de 10%. ¿Qué le parece a usted? A mí me parece que la ministra ha cometido un error en no haber
mandado junto con el presupuesto la ley de responsabilidad fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente nosotros tengamos déficits relativamente altos por un largo periodo. Y lo que nosotros necesitamos hacer es darle certeza al país y a los inversionistas que vamos a converger a un déficit que es como el que plantea la ministra. Pero el hacerlo sin lo que se llama la regla fiscal le permite mucha discrecionalidad al MEF para decir, como ha venido diciendo, un día que el plan es de 12% del PBI, después pasamos al 15%, después al 18%, y ahora en el marco aparecemos con 20%. Eso es bueno, lo que hace nadie pensar. nadie podía prever cuánto duraría la pandemia. No es una crisis económica como la del 29, que parece que es su referencia mental, prescindiendo del origen médico de esta crisis. No cuestiono el haber aumentado el déficit. Lo que cuestiono es el no haber dado una ruta de cómo regresamos donde estábamos, y podría tomar 10 años, pero es importante dar esperemos esa certeza. Esperemos que no. Una última pregunta, señor Torne, respecto a un tema que parece haber irritado a muchos congresistas. El hecho de que se haya afirmado la ministra y muchos otros economistas que el Perú tiene sólidas espaldas financieras. Parece que esa frase les ha parecido una especie de arrogancia y de falsedad incomprensible de algunos congresistas. ¿Tenemos o no sólidas espaldas financieras? Bueno, seamos prácticos. Hemos utilizado ese espacio fiscal. Hoy día ya no lo tenemos. Si la deuda con respecto al PBI va a llegar al 38%, pues eso nos hace ya un país medianamente endeudado, ya no nos hace un país con endeudamiento bajo. Pero también es lo que está pasando con Chile, lo que está pasando con Colombia. Todos han usado ese espacio. Lo que a mí me preocupa es que ese espacio no está revirtiendo en una salida de la crisis más rápida como lo que hubiésemos esperado. Si solamente tomamos los datos del segundo trimestre, somos el país que ha tenido la recesión más profunda de todos nuestros socios comerciales. Felizmente que no hay ese único trimestre, y felizmente que las cifras epidemiológicas están bajando y que los peruanos tenemos más energías laborales que nunca, ganas de trabajar y salir adelante. No es una crisis como las anteriores, producida por razones económicas, sino por la prohibición de trabajar. Esperemos que ese factor, que ningún economista había nunca antes experimentado, nos ayude y que las cifras acompañen a nuestro país durante los próximos años. Muchísimas gracias por su presencia, señor Torne. Que tenga un buen sábado. Vamos a ir a una pausa, titulares de la hora, y después de haber hablado sobre problemas sanitarios y económicos, hablaremos sobre temas espirituales y religiosos, como señor Carlos Castillo, arzobispo de Lima.